Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Bueno, vamos a seguir con otra retrospección y en este caso vamos a analizar un juego de un autor poco conocido, no por sus obras, que las vamos a comentar, sino porque realmente no sé, la gente no tenemos mucha conciencia de quién hizo el juego, así como hay autores que son más relevantes, en este caso no se nos pasa un poco desapercibido el autor. Se trata de David O'Connor, autor de este Zitum, que es el primer juego que hizo para Spectrum, que él comentaba, como anécdota curiosa, que empezó a realizar juegos en BASIC porque era de una familia bastante humilde y no tenía dinero para comprarse juegos allá por el año 84, y en el 86 sacó este Zitum, su primer juego, publicado por Mirrorsoft. ¿Por qué es interesante conocer a David O'Connor? Porque este desarrollador luego sacó, menos he encontrado una obra muy poco prolífica, solo tiene 4 juegos. El primero es este Zitum. Después sacó el Outcast, el archivalorado, este juego sí, Soldier of Fortune, y como no, su obra cumbre, que es el Rainbow Island, un pedazo de juego a todo color, de lo mejor que podéis encontrar para el Spacey. Fijaros que 4 juegazos, sobre todo 2, hemos comentado, probablemente alguno más aparezca en el canal, seguramente, ya lo veréis. Bueno, ¿y de qué va? Vamos a centrarnos ya en cosas. O ¿en qué va este Zitum? Que es un juego que es un arcade de scroll lateral, muy... A mí me ha recordado bastante al Thundercatch o quizás al Green Beret. Más al Thundercatch por el modelo de juego. Juego de acción rápida, frenético. Ya lo veréis. La historia es simple. Somos un druida muy viejo, que tenemos que encontrar un brebaje, llamado Zitum, que nos dará unos poderes extraordinarios, y evidentemente tenemos que llegar a un castillo donde está este brebaje, y esto no va a ser fácil, a través de 4 niveles y tenemos 8 minutos para completarlo. Problemas, pues que hay unos guardianes y la orografía del terreno, que es bastante complicada. Bueno, vamos a definir teclas y vamos a ir comentando un poco el juego sobre la marcha, a ver qué más cosas os podemos comentar de este Zitum del año 1986. Bueno, vamos a colocar a definir. Bombas, salto, izquierda, derecha. Sortear, vale, kit. Bueno, la melodía no es muy allá, es un poco... ¿Cómo definirla? Un poco estridente, pero bueno, está hecha en 48K, sin más. Bueno, vamos a empezar el juego. Bueno, primero, cosas. Tenemos un disparo ilimitado, nosotros somos este druida, tenemos que avanzar hacia la derecha, 8 minutos, como estáis viendo. El Levitate Invisible Immunity son la situación en que se encuentra nuestro personaje, son unos ítems que puedes recoger, por ejemplo, si no recuerdo mal, la cruz es inmunidad, y vais a ir viendo cada uno lo que significa si llegamos. Bueno, tenemos unas bombas, que empezamos con 4, podemos llevar 5 como máximo. Y yo os lo recomiendo porque en algún momento cuando estéis saltando tengáis Simbers, guardianes por debajo, deberéis utilizarlas. Fijaros, ahora las he utilizado porque iban a pillarme. He utilizado una bomba. Bueno, el salto. Tengo que utilizar otra. El salto, dependiendo de lo que nosotros aguantemos la tecla de salto, realizará un salto más o menos alto. Es importante ir jugando con el mismo, porque si no podemos caer en algún geyser o en algún terreno fangoso de arenas movedizas y demás. Bueno, aquí tenéis la cruz que nos da inmunidad, como os he comentado. Bueno, vamos a saltar esto. Aquí no caigo, me he escapado de poco. Bueno,
Más cosas de la pantalla, pues tenemos la situación a la izquierda, la flechita, y no sé, hay una bomba, no sé si la voy a coger porque tengo que utilizar esta, me queda solo una, pero ahí hay que ajustar bastante el salto, si no me podríamos caer. Va, voy a seguir avanzando. Fijaros, estas zonas nos harán saltar. Oh, me ha pillado, me ha pillado. Bueno, vamos a seguir. Esta arma con la que empezamos no se termina nunca. Es ilimitada. Uf, cuidado aquí, que me he precipitado. Vamos a realizar el salto bien. En esta zona no podemos saltar. Y ya os aquí automáticamente nos salta el solo. No sé, vamos a ir más cosas. ¿Qué os parecen? Gráficos monocromos, un poco. Ya no diría que malos, pero un poco, no sé, parecen un poco infantiles. ¿Sabéis? Acabo de caer en una zona famosa y perder otra apreciada de las tres vidas con la que empezamos. Cierto que al ser monocromos, solo hay dos colores, pues se confunde un poco el tema de los enemigos, pero bueno, no están nada mal, tampoco, yo qué sé, tampoco afean tanto el juego. Bueno, vamos a seguir. Aquí está. El sonido tampoco está mal. Ah, voy a caer encima, fijo. Una vez estéis saltando, ya no tenéis opción de volver hacia atrás. Bueno, voy a echarme otra partida a ver qué os parece el juego. No sé. A mí me parece, ya os digo, no diría que es una obra genial, pero joder, tiene su aquel el juego, ¿eh? Tiene un vicio y una adicción. No sé por qué, sinceramente, no sé por qué. Si es por el rollo Thundercats, que a mí me gusta mucho. Porque son partidas rápidas, ya veis, tenemos 8 minutos para completar el nivel, sin más. Y que no hay que calentarse mucho, mucho la cabeza, no lo sé, ¿eh? No sé vosotros qué opinaréis, pero tiene su cosita el juego. Bueno, a ver si esta partida sale un poco más decente, puedo mover un poco más, ya que estoy un poco más centrado en el juego. Bueno, gastada una bomba. Aquí. Bien. Bueno, hemos acabado con estos. Tengo que gastar otra. Llego. Uf, qué justillo me ha venido. Tengo inmunidad. Perfecto. Me vendrá bien. También está. La zona en que levitamos también es bastante, bastante útil. En algún determinado sector. Bueno, ahora va un poquito mejor la partida. Creo que ya he llegado un poco más lejos que antes. También tenéis estos cofres que habéis visto ahí detrás que nos darán puntos. Deciros, comentaros que a los 10.000 puntos conseguimos una vida extra. Si llegáis a 10.000, vais a conseguir una vida. Y bueno, yo lo que más me gusta de este juego es que responde muy bien. Sinceramente, en todo momento tienes la sensación de estar, oh, ya no había opción, de estar controlando a nuestro druida, de estar sabiendo lo que hace, tienes sensación de control. Y el juego es justo porque cuando tú estás saltando, ya os digo, como os he comentado, en función de lo que apretemos el espacio, el druida va a saltar más o menos, con lo cual, ya os digo que es justo, no es un juego injusto, y en todo momento tenemos la sensación de estar dominando o controlando a nuestro prota. Bueno, aquí ahora está mejor, mejor. Uf, justo, ah, había saltado, había hecho bien y he caído a volver. Bueno. Se demanda llegar un poco más lejos para que veáis más juego. Pero bueno, por lo menos va a quedar demostrado cómo se puede jugar. Vamos allá, a ver si podemos avanzar un poco más. He utilizado la bomba porque venía Andosa por mí. Ha tenido que utilizar la otra. Aquí había que hacer un salto más leve. Bien. Oh, he caído. Bueno, pues eso, hay que ir pillando un poco, conocer el terreno por el que vais a ir pasando.
Bueno, chicos, no sé, vamos a realizar ya una pequeña conclusión de este juegazo para mí de David O'Connor, que yo lo voy a calificar de juego más que notable, lo voy a calificar como un juego de 8, simplemente por varios motivos. Aunque tenga unos gráficos monocromos, aunque el sonido, la melodía, pues resulta, más allá de estar bien, la pequeña melodía que encontráis, los sonidos, por los clásicos del Spectrum, sin más. El sprite del prota recuerda al de Curse of Sherwood, para los más agudos, seguro que alguno ya lo ha pensado. Y no obstante todo esto, tiene alguna cosita. No sé qué tiene este juego que es adictivo, que os va a enganchar y os va a hacer jugar otra partida y otra detrás de una detrás de otra, quería decir, perdón, hasta intentar superaros a vosotros mismos y llegar más lejos. Juego muy, tiene mucho reto y muy desafiante. Y nada más, chicos, sin más, espero, como siempre os digo, que os haya gustado este pequeño vídeo, que le deis al like, que seguimos metiendo caña y que nos vemos en el siguiente vídeo.